Señor, abre mis labios. Adoremos, oh Dios, porque nos ha creado. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. El Señor es bueno, su misericordia eterna, su fidelidad por todas las edades. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Sentencia de Dios al hombre, antes el día comience, que el pan no venga a tu mesa, sin el sudor de tu frente. Les pone corazas, les han amargado los peces, el hondo sol campesino madura a fuego las mieses. La tierra no será la tierra, cuando la chispa caliente, y el trono de la nube, contra el extraño y el viene. Aquí repente las manos, y un corazón que no duerme, puse en tu boca palabras y pensamiento en tu frente. No vas a contar las gracias, sino dar lo que ya merece. A fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la luz de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son una gran traición.
amigo, no rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu llega hasta las nubes. Tu justicia hasta las altas cordilleras, tus sentencias son como el océano inmenso. Sabroso de tu casa, me das a beber buen torrente de tus delicias. Por ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Fracasados los malhechores, derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Alaba a Dios con tambores, que llevad cantos al Señor con cítara. Pobre de los acordes de un salmo de alabanza, ensalzaré y invocad su nombre. Daré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible. Que reciba toda la creación, porque tú mandaste y existió. Enviaste tu aliento y lo construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera. Pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y los ocupa las naciones. Él los escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toca para Dios, toca, toca.
habita en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham. Del libro de Tobías. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho. Esta salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Te llamarán profeta del Altísimo, porque adelante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrega de misericordia
Gracias a Cristo y alabémoslo, porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados, santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección, y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú que para aumentar nuestra alegría, afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así los que en ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, oh Reina, Amen.
destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Vamos a celebrar nuestra fe, la fe en Jesús vivo, Jesús resucitado, que sigue actuando, sigue santificando a su Iglesia. Le pedimos a Él que nos ayude en esta época de violencia, de terrorismo. Pedimos también por todas aquellas personas que han muerto, que siguen sufriendo a consecuencia de tantos atentados. Le pedimos también hoy al Señor por la bebé Manuela Carolina de Jesús López Racanco, que le da gracias a la Virgen por los beneficios que ha recibido. Pedimos por el eterno descanso de Epifanio, y también por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Para celebrar nuestros sagrados misterios, reconocemos los pecados que hemos cometido. Arrepentidos sinceramente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira la abundancia de tu mies y dígnate enviarle trabajadores para que tu evangelio sea anunciado a toda criatura y tu pueblo congregado por la palabra de vida y sostenido por la fuerza de los sacramentos, avance por el camino de la salvación y de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. ¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Siempre oí tus palabras, Señor, y las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendía tu causa, Señor Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían, forzado por tu mano que me sentaba aparte.
porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en un espejismo de aguas que no existen? Entonces, el Señor me respondió: si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las parábolas relatadas en el Evangelio son un reflejo del pensamiento que Jesús tenía en relación a la presencia del reino de Dios en este mundo y su sentimiento y anhelo de instaurarlo en la realidad presente, con la perspectiva de un futuro eterno y esperanzador. Él había experimentado de manera perfecta la forma de actuar de su Padre Dios y quería transmitirla de modo sencillo, pues estaba muy consciente de que la acción divina no está lejos de nuestras circunstancias humanas, ni tampoco es una imposición forzada. Dios no actúa de manera arbitraria, sino respetando la libertad de cada persona. Y a nosotros nos corresponde elegir, aceptar esa existencia del Señor en nuestras vidas, dejar que la realidad de su reinado se haga presente en las comunidades de fe y en las sociedades terrenas. Pues si bien es cierto, la misma naturaleza nos puede remitir a la presencia divina, esta injerencia no es evidente. Muchos, contemplando la belleza de la creación, descubren a Dios, y otros no captan ninguna acción trascendente. Se quedan en lo tangible y niegan toda intervención divina en la maravillosa obra creada. De ahí que el proceso del crecimiento de la fe comienza con un encuentro, una experiencia personal con el Señor que transforma la vida por completo, sea por una búsqueda o por un encuentro inesperado. El hombre que descubre un tesoro nunca pensó que estaba en el terreno donde trabajaba y sin sospecharlo, ahí está. El comerciante, buscando las mejores perlas, encuentra una de inmenso valor, incomparable a cualquier otra. Es más de lo que anhelaba. Jeremías, cuando encontraba palabras divinas, las devoraba. Eran el gozo de su corazón. San Juan Diego iba a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan,
quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Para él, esa enseñanza tenía un inmenso valor, superior a cualquier otro camino religioso. Pero para obtener este tesoro o esa perla preciosa, desde la perspectiva del Evangelio, hay que vender otras cosas, dejar las seguridades que han dado sentido a nuestra existencia actual. Los valores primarios hasta ahora se tienen que convertir en secundarios en esta nueva jerarquía de valoración. Este desprendimiento en muchas circunstancias duele. No es fácil abandonar el pasado. Cuesta trabajo aceptar las consecuencias de entablar una amistad con Dios, de convertirse en portavoz de su voluntad. Solo la experiencia de fe devuelve la paz y llena de alegría. Es decir, cuando estamos convencidos del valor del tesoro y la perla preciosa encontrados en el Señor y en su buena noticia. Una persona que no se ha encontrado con Dios difícilmente entenderá la fe de otros individuos, ya que el compromiso incondicional que exige el reino no se hace por un mero esfuerzo humano de la voluntad. Mucha gente se esfuerza por ser buen creyente, pero se mantiene en sus pequeños tesoros. No ha descubierto el valor de su fe y de la cercanía con su Creador. Por eso todo le parece una imposición o una renuncia forzada. Que la Iglesia siga imponiendo criterios retrógradas la vuelve desatinada, incapaz de mantenerse en una sociedad de cambios y de nuevas ideologías. Aceptan a Dios, pero no a la Iglesia. Las mediaciones les parece demasiado absurdas. La persona que se encuentra con Dios vive la alegría de haber descubierto el valor insospechado e incomparable y renuncia a otros valores, y esta renuncia es voluntaria y espontánea. Muchas personas, por una circunstancia inesperada, encuentran a Dios y se convierten con un corazón sincero. Un retiro al que fueron invitados, una enfermedad que les hizo cuestionar el sentido de su vida, un accidente que les puso al borde de la muerte de un ser querido. Ahí está la voz silenciosa del Señor que los invita a una nueva experiencia de vida y de fe. Otros buscan al Señor en la oración, la meditación de su Evangelio, en la caridad con los pobres, y sin darse cuenta, viven la alegría del servicio y de la amistad con Dios, y son tan felices que por nada cambiarían ese estilo de vida. Tantos peregrinos vienen a la Basílica a dar gracias por un favor recibido. Aquí sienten la necesidad de conversión, se confiesan y regresan a sus casas reconfortados, llenos de paz y de una inmensa alegría. Sin embargo, no falta la prueba, el desánimo. La experiencia de Jeremías es la experiencia de tantas personas de fe que se sienten desilusionadas ante el aparente silencio de Dios, ante lo que está escondido y no se encuentra en ningún lado. En el momento de la angustia y la dificultad, se espera la pronta respuesta de Dios y solo hay soledad. Se espera la luz clarificadora y solo aparece la oscuridad y la sombra. ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Son tantas las circunstancias en que prosperan la maldad. Los creyentes mueren en manos de otros que levantan las manos alabando a Dios.
Y ese es el momento de volver al amor primero. Al momento cuando la alegría de vender todo fue la mejor ganancia. Recibir el mejor regalo, la fe, el gozo profundo del corazón. Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Es la voz de Dios al profeta desilusionado. Cuando San Juan Diego, por respeto al proyecto que la Virgen María pide, quiere hacerse a un lado, oye la voz de la madre que le dice: «Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quien puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es del todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad». En el momento en que se une la iniciativa divina y la decisión humana, se realiza la acción salvadora, la construcción de un reino definitivo en el aquí y en el ahora. Hagamos de Dios nuestro único tesoro y la perla preciosa que llena nuestro inquieto corazón. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de los hombres y presentémoslas confiadamente al Señor. A cada petición diremos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella, oremos. Por los gobernantes, para que aumente la prudencia en ellos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que no tienen una vivienda digna, para que los ayude, oremos. Por nuestras familias, para que las proteja, oremos. Para que durante el día de ahora comencemos nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor. Oremos. Por la bebé Manuela Carolina de Jesús López Rancanjó, en acción de gracias a la Virgen. Oremos. Por el padre francés Jacques Jamel, de 84 años, difunto, oremos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el rostro de tu ungido, que se entregó a sí mismo en redención por todos, para que por él tu nombre sea glorificado en todas las naciones y en todo lugar se ofrezca un único sacrificio a tu majestad, desde donde sale el sol hasta el ocaso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios está en cielo y la tierra. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos
del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Con esta bendición final, tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial, bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.